Este jueves comenzó la segunda cumbre Rusia-África de San Petersburgo y Putin no ha dudado en mostrar su intención de fortalecer los lazos con los países africanos. La cumbre ha tenido una participación mucho menor que en 2019. Únicamente han asistido 17 jefes de Estado, menos de la mitad de los 43 que asistieron en 2019. Algo que ha desatado la furia en el Kremlin, que ha llegado a acusar a Estados Unidos y a Occidente de ejercer presión para frustrar la cumbre. Después de la salida unilateral de Moscú del Acuerdo del Grano, el presidente ruso Vladimir Putin asegura que su país puede sustituir a Ucrania en las exportaciones de cereales en este continente y promete además hasta 50.000 toneladas de grano gratis para 6 países africanos. En los próximos 3 o 4 meses estaremos listos para proporcionar a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea entre 25.000 y 50.000 toneladas de cereales a cada uno de forma gratuita. Nos haremos cargo también del transporte de la carga al consumidor. El jefe de la Unión Africana aseguró que ellos también están sufriendo en carne propia las consecuencias de la guerra. Pide que se facilite la llegada al continente de grano tanto ruso como ucraniano porque la escasez de cereales ha empeorado la inseguridad alimentaria en el país y ha disparado los precios de los alimentos. Pero ojo, porque a muchos estados africanos le interesan de Moscú, además de los cereales, los fertilizantes, los productos energéticos o las armas. Sobre la mesa queda el futuro del grupo Wagner en países como Sudán y Mali, que contratan a los mercenarios a cambio de recursos naturales como el oro. El resultado de la cumbre ha quedado claro. Rusia busca en África nuevos aliados para intentar contrarrestar el aislamiento diplomático y las fuertes sanciones impuestas por Occidente. Sin embargo, Rusia aún disfruta del apoyo de naciones africanas, algunas de las cuales no condenan la invasión en Ucrania. Unos pasos que dejan en evidencia lo que busca Putin: lavar su imagen y posar como una potencia mundial.